hablar acerca del primer Bomberman. Y de verdad que, oye, uf, no sabía que este Bomberman era tal cual como es. Simplemente quiero hablar acerca de él. Bomberman, pero el primero para la Nintendo NES. De verdad es que me sorprende que este personajillo, con este personajillo, llevamos en este mundo, lleva mucho tiempo en este mundo, lleva muchísimos años. Que su último juego fue Super Bomberman R, que la verdad es que aún no lo he probado, pero he probado muchísimos títulos y me considero un fan de Bomberman porque de verdad es que sus títulos son bastante buenos, bastante divertidos y muy disfrutables. Y quiero hablar del primero de todos, el primer título, el que lo comenzó todo, que es Bomberman. Bueno, Bomberman 1, para ponerle por lo menos un poco más de largo el título, ¿no? Bueno, en este caso, este Bomberman 1, porque también un Bomberman 2 para la Nintendo NES. Este Bomberman 1 es tal cual la fórmula principal, la fórmula de siempre. Básicamente, una cámara en el cielo, un mapa como si fuese un pequeño laberinto, un par de enemigos y todo un personaje que pone bombas. Eso es la fórmula clásica, la fórmula siempre original. Y la verdad es que es la mejor fórmula, es la fórmula ganadora, porque de verdad que en este personaje está lo que es este tipo de juegos. La verdad es que son bastante viciantes, bastante increíbles. Y también que este juego incluía jefe, para su momento, incluía sus voces, que la verdad estaban bastante divertidos, bastante chéveres, pero también contenía sus enemigos. Y tengo que decir que a pesar de que este juego es bastante antiguo, bastante, pero bastante antiguo, que de verdad es cuando este juego creo que es de las primeras etapas de la Nintendo NES, o sea, no se le aprovechaba tanto lo que es la tecnología de la máquina, pero para ser de las primeras etapas, lo que es su modelo, el diseño de Bomberman, el diseño de los enemigos, todo me parece increíble, con sus animaciones bastante bonitas, con todos los escenarios que, sí, los escenarios pues son un poquito feos, la verdad, pero en sí lo que es la animaciones, todo me parece súper increíble y me parece bastante bonito porque, oye, de verdad, pero es que de verdad, con este juego me impresioné porque siempre que juego estos tipos de videojuegos, me meto en lo que es la época, ¿no? Me meto en ese momento en el que una persona, porque por una persona por lo menos haya comprado este videojuego en aquellos tiempos y que lo haya probado, de verdad que puede ser algo bastante bonito. Y porque estamos hablando de los nacimientos de los videojuegos, estamos hablando de la primera, bueno, de la época en la que los videojuegos estaban empezando a ser algo, empezando a ser lo que son hoy en día. Y entonces en esta época ver videojuegos así como Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 2, Super Mario 1, Ninja Gaiden, bueno, en este caso no estaba Ninja Gaiden, pero ya sea Mega Man, Bomberman, el Contra, juegos así, la verdad es que, oye, es súper increíble, la verdad. Y con este Bomberman tengo que decir que, uf, fue bastante bueno, mi experiencia fue muy buena, me divertí demasiado, la verdad es que les digo que merece la pena por lo menos probar este título para ver cómo fue el nacimiento de Bomberman, si tu primer título valía la pena y tal. Y tengo que decirle una cosilla, pero lo único negativo que le encontré. Ay, 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 es que este juego en temas controles y en temas optimización de controles es una mierda. Pero es una mierda. de verdad. Bueno, no es que sea tan mierda. No, de verdad, no es que sea tan mierda. Porque en sí, por lo menos, controles funcionan y tal. Pero comparado con otros videojuegos, ay, 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 pero es el primer título. Obviamente se entienden los errores y también que viene de una época bastante, pero bastante antigua. Pero les defiendo sus controles. Tienen un poquito de delay los controles y se mueven un poco mal, la verdad. Responden un poco mal, responden más tarde de lo debido. Entonces lo hace un poco incómodo a la hora de jugar, a la hora de matar vicio. Entonces eso sí, no me gusta, la verdad. Yo prefiero unos controles mejorcitos, unos controles que no tengan delay, que no tenga lag. Y mira, en este caso, pues el lag abunda muchísimo en este título. Pero en sí, quitando el tema de controles, el juego en sí es bastante divertido, es bastante viciante, la verdad.
La verdad es que merece mucho la pena jugar este título. Y también que por su apartado de banda sonora, la verdad es que son canciones que sí gustan, pero yo personalmente yo prefiero canciones de otros videojuegos de Bomberman. Ya sea el Bomberman para Nintendo DS, el Bomberman 2 para también la Nintendo DS, los Bomberman GB, los Super Bomberman para la Super NES. Ya sea esos tipos de títulos, el Bomberman Land Touch, tanto el 1 como el 2. La verdad es que prefiero las canciones de esos títulos que esta. Pero en sí, me gustaba, me gustó lo que es ser las canciones en estilo 8 bits. Y la verdad es que, me gustan, la verdad. No son de mis favoritas, porque prefiero otras. Pero me gustan, la verdad, sí. Estuvieron chéveritas. Y en sí, este juego con su tema jefes y tal, la verdad es que están divertidos, de verdad. A mí me han gustado, la verdad, no son los mejores jefes porque estamos hablando del primer título. Obviamente el primer título va a tener sus ciertos errores, sus ciertas cosillas y tal, pero que se han ido mejorando con el tiempo. Y la verdad es que en este juego, por ser el primero, es un juego que en sí el juego completo está bastante bien. Que te puede durar unas 2 horas o una hora y media. La verdad es que es un juego bastante cortito, te lo puede pasar en una tarde, pero que vale la pena, por lo menos si te gusta tanto Bomberman, que vale la pena para que veas cómo fue su inicio, cómo fue su nacimiento. Y sinceramente me lo esperaba incluso peor, pero a mí de verdad me gustó este primer título y yo se lo recomiendo. Espero que les haya gustado muchísimo este video, denle un like por si les gustó, suscríbanse a mi canal por si quieren mucho más videos. Ya saben, abajo en la descripción diga esto, mi página de Facebook, mi canal de Twitch y mi canal secundario donde hago más contenido. Espero que les haya gustado y ya saben, en los comentarios digan videojuegos para que vea acerca de ellos. ¡Hasta luego!